venezolano más biografiado después de Bolívar, con más de 80 escritos de diversos autores. La historia le ha consagrado como uno de los mandatarios más relevantes y con mayor tiempo de gobierno de nuestro país. Juan Vicente Gómez. Un hombre imponente, con un gran y característico bigote negro, una nariz pronunciada y puntiaguda, con una mirada penetrante. Se creía incluso que tenía el poder de leer la mente de quien hablaba con él. Por lo general, gustaba de vestir su traje caqui marrón, con unas botas largas que le llegaban hasta las rodillas. Ese era Gómez. Tuvo muchas mujeres desde muy joven. Entre ellas, destacaron Dionisia Bello, una mujer con quien tuvo sus primeros 7 hijos, y Dolores Amelia, una colegiala que conoció siendo ya presidente. Gómez enlistó algunas de sus amantes, las cuales sumaron 33. Existe un registro de 74 hijos censados solo en Táchira y Caracas, como descendientes directos del general. En 1901, Gómez es nombrado vicepresidente de la República por la fuerte amistad que mantenía con el presidente Castro. En 1907 llega al poder cuando Castro se encontraba en Europa, por lo cual le obstruye el paso y no lo deja entrar al país. Este es el inicio de 27 años ininterrumpidos como jefe de la nación. Gómez fue apodado el pacificador, aunque su gobierno gozó de una mala reputación, manchándose de actos dictatoriales en nombre de su paz. Su lema de gobierno fue unión, paz y trabajo, aunque sus opositores lo vieron como unión en las cárceles, paz en el cementerio y trabajo en las carreteras. Su gobierno se enfocó enormemente en la construcción de obras públicas, aunque fue evidente el descuido por el desarrollo social. Gómez empieza a padecer problemas de salud a sus 77 años, entrando en un estado de aislamiento que mantuvo al país entero en incertidumbre. En su ausencia, dejó al mando al general Eleazar López Contreras. Se conoce de manera oficial que, tras sufrir 2 días en coma, fallece a las 11:45 de la noche del 17 de diciembre de 1935 en su residencia campestre ubicada en Las Delicias, Estado Aragua. A pesar de la negativa de los políticos, de los que fueron enemigos de Juan Vicente Gómez y todo, hoy surge una, no dijéramos una guerra reivindicativa, pero sí aparece que ya el aeropuerto de San Antonio se llama aeropuerto Juan Vicente Gómez, ya aparece por ahí otra cosa con el nombre de él, algunas iniciativas se ven más o menos tratando de recuperar el nombre de este mandatario. Le hizo más bien que mal al país. Eso es lo positivo que se puede decir de él.